Del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos. Proclamen, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. He aquí que yo los hago volver del país del norte y los congrego desde los confines de la tierra. Entre ellos vienen el ciego y el cojo, la mujer encinta y la que acaba de dar a luz. Retorna una gran multitud, vienen llorando, pero yo los consolaré y los guiaré. Los llevaré a torrentes de agua, por un camino llano en el que no tropezarán. Porque yo soy para Israel un padre, y Efraín es mi primogénito. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes de Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Al ir iba llorando llevando la semilla, al volver vuelve cantando trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote escogido entre los hombres está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que Él mismo está envuelto en debilidades. A causa de ellas, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor. Dios es quien llama, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino aquel que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura: tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llamadlo. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dice: anda, tu fe te ha curado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino.